Martín H., rodada en 1997, es el último trabajo hasta la fecha del director Adolfo Aristarain. La película nos cuenta el duro y emotivo enfrentamiento entre los cuatro personajes protagonistas que se quitan la máscara para hablar de sí mismos. Hablar de sí mismo significa hablar de amistad, de amor, del paso del tiempo, de drogas, de sexo, en fin, de la vida en definitiva. Es una espléndida película que hemos elegido para abrir esta segunda temporada de Versión Española. Volvemos después de unas largas vacaciones, esperamos que hayáis descansado, nosotros lo hemos hecho y además venimos con novedades. La primera es que en vez de emitir dos películas, como hacíamos antes, emitiremos una película, el coloquio, por supuesto, con los protagonistas de la misma y a partir del martes que viene, un cortometraje después del coloquio. Ahora vamos con Martín H. y los protagonistas de la noche. Adolfo Aristarain, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Lo primero, gracias por haberte cogido un avión y haber venido. No, gracias a ti por invitarme. Para abrir esta segunda temporada estábamos empeñados en que fuera Martín H. porque nos gusta muchísimo esta película. Vale. Vienes acompañado de dos de los protagonistas, Eusebio Poncela, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Cayetana? Eres Dante en la película, pero además estos días ruedas Sagitario, la ópera prima de Vicente Molina Foix. Empezamos en breve, si pinta bien la cosa, estoy contento y... Pero bueno, no nos desviemos, así Martín H. No, pero está bien, siempre te arriesgas con óperas primas, además. Y mucho, sí, es verdad, es verdad. Muy bien, Juan Diego Botto, buenas noches. Hola, buenas noches. Tú estás estos días estrenando película, Novios, la segunda película como director de Joaquín Oristrel, y yo creo que te da la posibilidad de protagonizar una comedia, que si no me equivoco... Sí, ha sido una nueva experiencia. Sí, estrenamos el 17, salió a las salas y muy contento, muy satisfecho de la película. Qué bien, me alegro. Por suerte con estas dos cosas y no nos desviamos, nos centramos. Y empiezo por el director y guionista de la película. Has dedicado, Adolfo, esta película a tu hijo y en alguna ocasión has dicho que querías dejarle un testimonio, un ideario de cómo ves la vida, de tus criterios de ver las cosas. ¿Es así? Sí, en cierta forma sí, esta y un lugar en el mundo también. Sí, que son cosas que es muy complicado hablar con tu hijo cuando no tiene edad como para entenderlas. Entonces, bueno, está todo metido ahí y cuando ya a esta altura ya la puede ver y entender. Ya tiene 18, así que ya... Ya poco a ya poco. La verdad es que sí tiene contenido denso y complejo, ¿eh? Ya. La verdad la película tiene un guión fantástico. ¿Tú habías trabajado ya con Adolfo en la serie Carballo? Sí. ¿Era tu primera vez? Sí, era mi primera vez. Con este director, a grandes pinceladas, ¿me podéis definir qué es Adolfo Aristarain como cineasta? Está delante, os podéis imaginar que no está. No te puedo dejar moverte por la cosa de la luz, pero si podéis hacer un ejercicio de pensar que no estáis, ser sinceros. No, eso siempre, quiero decir que quizá lo que haya que disimular a veces sea la sinceridad, ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí, entiendo. No, para mí es el más grande que hay, ¿entiendes? En habla hispana, sin duda. Y conozco unos cuantos. Aparte, quiero decir, la sinceridad también está mediatizada porque es mi mejor amigo, ¿entiendes? Es como un hermano. Pero sinceramente, crudamente, creo que es así. Creo que de todos los geniecillos o geniazos que me he encontrado en la vida, que han sido varios, que ya es mucha suerte, él es el más crudo, el más duro y el más tierno. Y genial de todos los que me encontraba hasta ahora. Te ha puesto el nivel pues, alto, Juan. Sí, no sé qué... habla. Pues no sé, lo mismo también pienso. Yo pienso que es uno de los mejores directores que existen ahora mismo, y no de habla hispana, sino de habla hispana, inglesa, francesa o japonesa. Y yo creo que no lo digo yo, lo dice un montón de gente y está ahí, sus películas están ahí. Además, no es solamente director, sino que las historias son suyas. Entonces, hoy en día ver gente que cuenta historias que son tan interesantes y que nos hablan tanto de lo que ocurre a nuestro alrededor, de cómo son socialmente las cosas que pasan y los seres humanos que hay a nuestro alrededor, gente que lo vea tan bien como Adolfo, yo creo que hay muy pocos, muy, muy pocos. Entonces, bueno, pues no sé, yo creo que... Para mí, con lo joven que soy, cuando hice esta peli, haber hecho Martín H. es como haber entrado en la historia del cine. O sea que no le puedo estar más agradecido. Como verás, se ha ido encogiendo poco a poco con tantos elogios, porque es difícil preguntar. Los elogios no, caen, desde luego. Pasa una cosa, creo que exageran un poco, pero creo que la exageración se basa en que yo lo que sí tengo muy en claro es que el elemento más importante que tengo en una película son los actores.
Así como hay otros directores que por ahí el actor es un elemento más o una cosa mecánica, yo a los tipos que más respeto porque sé que están permanentemente al borde del abismo y están mostrando lo que son de una manera muy, muy, muy peligrosa, son los tipos a los que más protejo y con los que más me divierto, además. Sobre todo en Martín H. fue la película que más placer sentí yo trabajando con actores. Uh-huh. Yo creo que eso es lo que reciben ellos y por eso me quieren tanto. Adolfo Arizarain es un caso de doble nacionalidad artística. En su pasaporte pone que es argentino, que nació en Buenos Aires concretamente y que tiene 56 años, pero desde que empezó a trabajar como ayudante de dirección a finales de los años 60 hasta ahora, que como vosotros oís es un director consagrado, querido y admirado, él siempre ha estado a caballo entre dos orillas, España y Argentina. En los dos países ha ganado premios, ha rodado y ha elegido a los actores protagonistas de sus películas, películas en las que demuestra que es un director comprometido con el momento que le ha tocado vivir y en las que deja claro que su prioridad, su necesidad, es ser fiel a sí mismo. ¿Permites? Claro. Tu otro yo. 2 kilos de metal. A mí tampoco me gustan esos cabrones. Pero la mejor forma de cagarlos es sacándole la guita a Bengoa. ¡Eso! ¡Le sacamos la guita a Bengoa! ¡Para, Bengoa! ¡Para! ¡Para, carajo! Tranquila, piba, es una joda. Linda joda. ¡Bueno! Ya vengo. ¿Y a vos quién te va a traer? Le traigo yo. ¿Qué querés? ¿Mucha sangre? ¿Poca sangre? ¿Gañote, buceca? ¿Cogote? ¿Tripa? No, todavía no. Hagamos una vivos, ¿eh? Una sin sangre y otra con sangre. Propongo un brindis. No se me ocurre por qué podemos brindar. Sí, yo quiero brindar por ustedes. Por los tres. Por todo lo que están haciendo por mí. Y porque ya pueden parar. No tienen que hacer nada más. Ahora vamos a ver Martín H. En su día fue calificada como una película dura, precisamente porque trataba temas complejos con muchísima, bueno, sinceridad. Se ponía todo encima de la mesa. Se hablaba de droga, de sexo, de amistad, de, bueno, de todos esos temas que nos tocan tantísimo a todos, porque es el ser humano y es la vida, pero con verdad. ¿Me podéis introducir la película a los espectadores, a aquellos que no la hayan visto, qué es lo que van a ver? ¿Yo? Por ejemplo. No, yo lo puedo hablar, es muy difícil hablar de la película que ha hecho uno. Sí, la película es absolutamente honesta y sincera y a propósito muy despojada, o sea, no hay ningún elemento en la película que podría haberlo llevado al melodrama y usar golpes bajos que por ahí son lícitos como para enganchar más al espectador, para emocionar. La película es muy... muy lineal, si no es una película para interpretar, está todo en la película. Así que bueno, no es mucho más que eso lo que te puedo decir. Es una película donde a veces ha habido, en algunos críticos ha habido cierta confusión, que parecía que era yo el que estaba hablando a través de los personajes, y no es así. Yo me juego a usar dos, sobre todo dos personajes, el de Eusebio y el de Lupi, a ser dos tipos muy sentenciosos y muy discursivos. Lo cual no quiere decir que yo suscriba lo que dicen ellos, ¿no? Pero a veces se da esa confusión, está siempre la idea de descubrir al autor detrás de lo que están diciendo los tipos. Uh-huh. Pero bueno. No. ¿Queréis añadir algo importante o lo dejamos? Para... No, ni importante ni no importante, nada. Yo no, las definiciones para mí, o sea, son, no, están fuera de lugar, ¿no? Vale. No. Pues luego vas a tener que hablar, eso no, pues sí, pero digo, ¿qué decir? Tú has dicho que okay. Una definición, no, okay. ninguna en absoluto. Ok. Nada que comentar, después bueno, pues, hablamos de la peli. Os veo, lo dejamos entonces para el coloquio. Y yo pienso que si no existiera el término duelo interpretativo, tendríamos que acuñar algo corriendo para definir la situación que se crea entre los cuatro actores de la película. Son interpretaciones fabulosas, y no es que lo diga yo, ni que lo diga versión española, lo han dicho críticos, festivales. La película ha arrasado allá donde ha ido desde que se estrenó en 1997, ganó el primer premio en el Festival de Cine de La Habana, el premio a la mejor película. Federico Lupi se hizo con la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián. Cecilia Roth ganó el Goya a la mejor actriz. Eusebio Poncela el premio al mejor actor en el Festival de Villarriz. Juan ha conseguido sus mejores críticas, las mejores críticas de su vida con este personaje, así que, bueno, yo creo que es suficiente reclamo para que la veáis. Además es que es estreno en televisión, no la ha puesto ni la primera. Nos vemos cuando termine. Chao.
Granini te ha ofrecido esta película. Granini, creado para el placer. Un brindis que nos sirve para recuperar el aliento poco a poco, porque yo creo que hemos perdido todos la respiración con esta película. Bueno, H ya tiene nombre, ya se llama Martín, como su padre. Seguimos aquí con Adolfo Aristarain, Juan Diego Botto y Eusebio Poncela, con otro estado de ánimo después de ver la película. Yo quería empezar contigo, Adolfo, como director y co-guionista. ¿Por qué decides darle un golpe tan duro a Alicia y casi redimir al final al personaje que más cuestiona al público, como es Martín? Y Alicia, digamos, a mí me pasa una cosa cuando escribo las historias, y es que no hago cosas premeditadas. Me meto en la piel de los personajes y voy dejando que ellos me lleven. Pasa lo mismo con las situaciones y sobre todo con los diálogos. Y Alicia es un personaje que está cantado, que yo creo que desde la escena del bar está preanunciando que no tiene absolutamente ninguna salida. Y que lo único que la aferra a la vida es su relación con Lupi. Cuando ve que eso otra está vida, se va al diablo. O sea, creo que eso es. O sea, no hay. Si piensa un poco en la historia, no es sorpresivo el suicidio. Es como una definición lógica del personaje, ¿no? Es un abismo al que tiene que caer. Sí, que ya está metido en eso. Claro. ¿Qué le pasa a Martín? ¿Qué creéis vosotros que le impide estar en paz consigo mismo? A papá. Yo creo que de alguna manera es, a primera vista parece el personaje más convencional, por una actitud más pureta, digamos, ¿no? Pero no por justificarle, es decir, yo desde mi punto de vista, que soy su amigo del alma, no lo justifico, es decir, si no fuera así, no sería él, sería otra persona. Entonces a mí me interesa que sea él. Es jodido, es pesado, pero ¿quién no? Te quiero decir. Lo que pasa es que también esa actitud con un poco más de cerrazón, menos flexible, sirve para que las otras personas den un paso adelante. Quiere decir que todo sirve para todo, aquí se aprovecha todo, digamos, ¿no? Esa actitud, digamos, un poco más irritante, está bien para que las otras personas, no sé si con más valor o con otro punto de vista de las cosas, tener un paso adelante gracias a él también, ¿entiendes? Uh-huh. Así que no es más justificarle que comprenderle y aceptarle. Y justamente, Eusebio, tu personaje, Dante, que desde el punto de vista de la sociedad, o llámalo como quieras, desde un punto de vista exterior, puede ser el más desordenado y resulta que es el que anímicamente tiene mayor orden, mayor equilibrio y puede transmitir serenidad y dar consejos. Es la conciencia, el Pepito Grillo, es el que pone a cada uno en su sitio. Exacto, es la otra cara de la moneda, de la misma, digamos, ¿no? O sea, yo creo que en la vida pasa mucho. La persona más aparentemente desordenada o más anticonvencional del asunto también puede serlo. Desde el punto de vista más equilibrado, ¿no? Tiene los dos, pero también se lo permiten, digamos, y puede hacerlo gracias a ese entorno y gracias a la otra persona que parezca más anquilosada o más ahí enquistada, ¿verdad? Él ha conquistado un territorio en el cual se puede mover. Se puede mover gracias a esto que te digo. Yo creo que y lo verbalizo ahora por primera vez. Me estoy dando cuenta ahora. Que gracias a ese desequilibrio o equilibrio entre las personas nace. Lo interesante es que vaya, que surja, o sea, para mejor, ¿no? Pues yo creo que esta historia hay graves problemas entre todos y tal y cual, pero no se queda ahí fija, digamos que se mueve para bien y para mal, pero se mueve. Uh-huh. Yo creo que todo lo que se mueve así, un cambio siempre es doloroso, ¿verdad? Porque tienes que dejar cosas atrás, pero esta película tiene eso y gracias a todos, ¿eh? Gracias a los cuatro. Uh-huh. Al adolescente, a la suicida, que no es suicida, quiero decir, luego hay unas sustancias por ahí que también te... Hombre, claro, claro, te descolocan. Claro. Y a los otros dos, ¿verdad? Todos uh-huh. tienen que ver. Juan, tú llegaste de Argentina, Juan Diego Botto, ¿no? El personaje también con 9 años. Uy, mucho antes. ¿Antes? Mucho antes. Yo llegué con 2 años y medio cumpliendo 3 en Madrid. ¿Has extrañado los techos de Buenos Aires? Bueno, sí, llegué a extrañarlos. Para mí Buenos Aires era
eran sobre todo palabras y recuerdos que yo no tenía, ¿no? La añoraba a través de lo que mi madre nos contaba que habíamos dejado atrás, ¿no? Yo sabía que tenía mucha familia allí, familia a la que no conocía hasta mucho más tarde, hasta los 15 años que no fui por primera vez. De modo que extrañaba, pero extrañaba una sensación, digamos, unas raíces que desconocía. Uh-huh. ¿Y fue esta película de alguna manera un ajuste de cuentas con tu origen? ¿Fue volver a tu tierra? ¿Hacía mucho que no ibas a Argentina cuando fuiste a rodar? Bueno, yo fui por primera vez a los 15 años, porque hasta entonces por problemas de nacionalidad no podía salir de España. Y sí que lo fue de alguna manera, y también fue, bueno, fue la primera vez que iba con trabajo, ¿no? Cuando fui con Martín H. Y yo lo viví muy, muy, muy feliz, muy contento y como una especie de estas cosas del destino que dan la vuelta a la tortilla, ¿no? Me tuve que ir por cuestiones políticas, se tuvo que ir mi madre con nosotros dos, con nosotros tres, y volví trabajando con una gran película, con unos grandes actores, entonces, bueno, de estas cosas que dices, que se jodan. Y como la vida da. Como la vida da vueltas, ¿no? Uh-huh. Adolfo, antes apuntabas que no existe ese contenido autobiográfico. Yo he leído en un montón de entrevistas tuyas que has tenido que desmentir constantemente este tema, sí. Y que has acabado hablando más de esto que de la propia película. Sí. O sea, que no existe este contenido. Es que confusión decir, la película, normalmente es una película muy, muy personal, digamos. Todo lo que está metido ahí son cosas que yo pienso. Pero yo aclaro que no es autobiográfica, o sea, nada de lo que. Todo es ficción, si nada de lo que le pasa a los personajes me ha pasado a mí. Pero bueno, ha sido difícil, a pesar de esto, de hablarlo de esto con los cronistas, por ahí los críticos decían, una película autobiográfica. Bueno, pero sí, si hay detalles, por ejemplo, hay un momento en que Lupi dice, a mí me hubiera gustado ser músico, y tú estudiaste trompeta, ¿no? Si no me equivoco, sí. Y eres un amante del jazz. Hay pequeñas cositas, pero pequeñas yo decía, cositas. Bueno, yo no soy... Te llamas Adolfo Martín, ¿no? Aristarain. Sí, yo no soy guionista, para empezar. Es decir, tampoco me siento un director fracasado como se siente Lupi. O sea, que no hay... Y además, en el origen de la historia, el personaje de Lupi no era guionista de cine, era dibujante de cómics, de historietas. Uh-huh. Pero después no me servía ese oficio y lo cambié a guionista. Uh-huh. Así que no, pero bueno. Lupi en algunas declaraciones ha dicho que si hay algo de autobiográfico respecto entre Martín y Adolfo es la contradicción entre su dureza exterior y la vulnerabilidad interior y su obsesión por el paso del tiempo. ¿Lo reconoceríais? Hombre, a mí me pasó una cosa con Adolfo que no me había pasado nunca jamás y es, yo nunca había visto un director decir corten llorando, emocionado de lo que hacían sus actores, ¿no? Eso yo no lo había visto nunca. Te sorprende más en Adolfo, ¿no? Yo no lo conocía de antes y es un tipo que es muy, muy duro de aspecto exterior, ¿no? Decía Fede que es como un terrorista vasco de la emoción. Entonces, en este ser humano, de repente que diga corten y verlo llorando, me acuerdo un día en Buenos Aires que estaba montando y también estaba emocionado, pues sí que te sorprende, ¿no? Que sea tan, tan blandito por adentro. Yo soy un llorón, en el cine soy un llorón. Y filmando pasa eso, digamos, yo lo que veo me lo tengo que creer, me pongo el espectador. Y si me lo creo, me meto en la escena y me convence y bueno, y me emociono. Es el espectador único, el que tiene que llorar, no el actor. Es el único parámetro que tengo, para ver si la cosa me llega, que sí, que está bien y chao. En Martín H. se tratan muchos de los temas que preocupan a Adolfo Aristarain, pero a lo largo de su filmografía se han reflejado muchos otros. Son las preocupaciones del ciudadano Aristarain. Núcleo externo, manto y corteza. Vas a vivir en un mundo de mierda, jodido, despiadado, y si no tienes arma para defenderte, te destruye. Es un país donde no se puede ni se debe vivir, te hace mierda. Si te lo tomas en serio, si pensás que puedes hacer algo para cambiarlo, te haces mierda. Ah, ningún país es mejor que otro. En cualquier lugar puedes estar arriba o abajo, con los que mandan o con los que obedecen. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Vuestro idealismo es acojonante. ¿Y eso qué es, bueno o malo? Es de otra época, de otro mundo. ¿Usa hábito porque es novicia? No uso hábito porque siento que pone distancia. Es como decirle a la gente, ojo que yo no soy igual a ustedes, y eso no tiene nada que ver con lo que yo pienso.
Eso de que el que no trabaja no come o ganarás el pan con el sudor de tu frente, vamos. Eso es un invento para tener esclavos, porque sin esclavos el poder no tiene poder. Son muy hábiles los fachos. Son unos hijos de puta. Pero hay que reconocer que son inteligentes. Saben trabajar a largo plazo. Al final, estamos todos en el mismo bando, con los que perdieron. Yo no digo se perdió una batalla, pero no la guerra. Yo digo, si la guerra se ha perdido, por lo menos me quiero dar el lujo de ganar una batalla. El riesgo nos hace sentir vivos. El riesgo, la aventura, la lucha por la vida. Nada nos divierte tanto como aplastarle la cabeza al que tenemos al lado y comerle el hígado. Eso sí, con un poquito de ajo y perejil, para que resulte hasta civilizado. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve que vale la pena conocer. Conocer, poseer, dominar, admirar. La mente H. Yo hago el amor con las mentes. Hay que follarse a las mentes. No te preocupes. Dicen que lo importante es amar y no que te amen. Los que dicen eso son unos gilipollas. Si hay un común denominador en tus películas, Adolfo, es precisamente el tema de la integridad personal y un enfrentamiento de cara contra el poder, tenga la forma que tenga, ¿no? Hay cosas muy claras en tus películas, por ejemplo, en Tiempo de Revancha, Lupi sujeta un cartel que dice no estoy en venta, o la compañía Tulsaco, que aparece en casi todas tus películas, incluso en Martín H., hay un cartel que pone Tulsaco Films detrás de la cabeza de Lupi, digamos que es la empresa omnipresente que agobia y que oprime al trabajador. Desde tu primera película en el 78 te declaras opositor de la Junta Militar Argentina y escoges un camino claramente de izquierdas, ¿no es así? Sí, sí, sí. Pero bueno, no tanto el 78, el 78 fue la parte del León. Sí, la parte del León. Que era una crítica, digamos, a poner como único, a perder todos los valores morales y tener como único valor el dinero, ¿no? Esa era un poco la idea. Pero digamos, era una crítica muy velada porque no podías en ese momento ser demasiado explícito. Y ya con Tiempo de Revancha, sí, la cosa yo la veo hoy, no era para nada sutil. No. Lo que pasa es que coincidió con una especie de apertura o de un intento de los militares por hacerse los democráticos y con intentos de ganar elecciones y perpetuarse en el poder, ¿no? Y además la película es muy hábil, la película o la prohibían o no había nada que cortarle. Y se jugó a mandar la censura 4 días antes del estreno con la publicidad en la calle, de manera que no pudiera pasar nada. Así que las represalias vinieron después, amenazas de bomba en el cine, después del estreno, tal, pero ya la película fue un éxito desde el día jueves que se estrenó. ¿Y qué es Tulsaco? Tulsaco pasó lo siguiente, yo necesitaba una empresa para el Tiempo de Revancha. Y descubrimos que había que registrar el nombre en registros y patentes para evitar juicios de cualquier otra empresa. Y entonces, como estaba registrada a nombre mío, la uso, cuando tengo que meter una empresa, la uso en las películas, che, porque así sé que no tengo problema. Ya parecía una clave extraña. Y digo, se lo tengo que preguntar porque parece una clave. Esa es la historia, sí, no hay otra. En un lugar en el mundo había muchísimo diálogo y podía ser una excelente obra de teatro y pasa exactamente igual con Martín H. Y son diálogos cargados de ideología. Y yo quería que me explicarais, antes de cómo se rodó, cómo preparasteis. Ya como actriz tengo gran interés, ¿cómo se prepara un texto tan cargado de todo? Y con tantísima vida en cada frase, con tantísimos conceptos en cada secuencia. ¿Cómo preparasteis ese trabajo tan de actores además? Y no tengo ni idea, la verdad. No hay un método. En realidad el método no existe nunca, ¿no? Cada película tiene una metodología, digamos. Aquí, yo lo que recuerdo, parece una tontería, posiblemente lo sea, había que memorizar muchísimo porque Adolfo se negaba en absoluto a que cambiaras una coma del asunto, ¿no? ¿Ah, sí? Claro, todos los actores, digamos, no tenemos que cambiar nada. Sí, no, nada. Hay como una especie de, ¿cómo te diría yo? Manía, tú que quizá te aprendas los diálogos del día siguiente en la cama, yo qué sé. Ahora hablo con Ángela Molina, estamos preparando una película, entonces lo aprende en la cama. Si tú fallas de alguna manera esa metodología, un día cagaste por Lancaster, porque Adolfo estaba ahí para decirte que para nada, te quiero decir. Entonces, yo lo que sí recuerdo es que preparaba con muchísimo cuidado mi metodología, sea cual fuere, en este caso, y cuando bajé la guardia,
en la escena en la que yo pensaba que era más fácil, más porque se repetían muchas tomas, ¿no? Tenía una escena que era la más fácil, que era la de la piscina. Yo bajé la guardia en Almería y no hice lo que tenía que hacer, que es una tontería en realidad. Y cuando llegué allí, no daba pie con bola, me parecía que era como Marilyn Monroe, aquella de Con faldas y a los locos, que decía, ¿dónde está el whisky? ¿El whisky dónde está? ¿Está el whisky en...? Entonces era el padre, era que era Lupe, era lo más tonto, ¿no? Tuve que ponérmelo en la palma de las manos, no daba pie con bola. Entonces, porque ese día yo fallé mi método de trabajo, ¿entiendes? Y la metodología en este caso era estar absolutamente, no ya concentrado, sino obsesionado con aquello. Y no había más, te quiero decir, no puedes pensar que lo hacías por esto, por lo otro. Quizá a clavo pasado sí, pero en ese momento era simplemente... Yo odio memorizar, ¿te das cuenta? Lo detesto, ¿no te pasa? Es una de las partes más duras. Es una claro parte que más me pasa. Duras, ¿no? Entonces, en este caso no tenía más remedio porque este amigo, este caballero. Nos este caballero nos metía en unos berenjenales, en la escena de la disco, cuando ligo con el chino. Dice, bueno, ahora lo vas a hacer, pero con una revolución como el triple, ¿no? Entonces tenía que decirle a Juan Diego todo aquel speech educativo a una velocidad de vértigo, con una música de fondo, o sea, ¿entiendes? Si estabas preparado, todo bien, pero si bajabas la guardia, que es lo que nos pasó a los cuatro en un momento determinado, pues los cuatro pinchamos, estabas... ¿Dónde pinchaste tú, Juan? A mí me costó sobre todo el principio. Yo me acuerdo que antes de empezar la peli... Pues imagínate, yo de repente pues leo este guión que es como impresionante. Yo no conocía a Adolfo y no conocía a ninguno de los, ni a Cecilia. A Cecilia sí la conocía, pero hacía muchísimo tiempo. Pero a Lupi no y a Eusebio tampoco. Y entonces no sé, yo pensé que un guión tan complicado pues tendríamos unos ensayos o algo. Y cuando me di cuenta de que no, tuvimos una lectura un día y me di cuenta de que no iban a haber ensayos, a Adolfo no le gusta mucho esto de ensayar, pues yo me asusté y un día dije, bueno, por lo menos sacar algo en claro. Y me acuerdo, estábamos en un bar, en los apartamentos Rosales, y le pregunté a Adolfo, en parte por tener una clave y en parte por hacerme yo como el interesante, le pregunté cuál era la premisa de la obra, ¿no? Entonces me acuerdo que él tenía un vaso de whisky y se lo pensó un poco y me dijo, merece la pena vivir por la gente que queremos. Y con eso, fue todos los datos que me dio para encarar el trabajo. Entonces, cuando empecé la película, pues yo estaba muy, muy asustado. Porque eran estos cuatro monstruos a mi alrededor. Y yo me sentía diminuto. Hasta que un día Adolfo me cogió y me dijo que no me preocupara, que fuera yo mismo y que no pensara demasiado. La patria son los amigos, dice Martín en un momento dado, no existe más patria que esa, e incluso de eso se puede prescindir. ¿Y cómo te sientes más cómodo trabajando? Es que me acabo de acordar de tu acento argentino, que normalmente yo creo que estás luchando para no tener ningún acento y este trabajo te reclama lo contrario. Pero lo del acento fue... Yo nunca lo había probado ni nada. Bueno, había hecho una función de teatro en que hacía de porteño, pero fue saliendo, fue... Es soltarse el pudor del principio y correcciones que me iba haciendo de vez en cuando, pero no, tampoco lo pensé mucho lo del acento. Pues en cuestión de interpretación hubo unanimidad, ha habido siempre unanimidad en que estabais los cuatro maravillosos. ¿Cómo ha sido, ya me habéis dado vuestras impresiones, cómo fue ese rodaje, Adolfo, con los actores? Creo que fue orden cronológico, lo cual desde el punto de vista de producción no sé bien. Con Gerardo en hacer guión en orden cronológico, ¿no? Cosa que yo nunca lo había hecho. Pero Gerardo estuvo de acuerdo, así, sin dudarlo, ¿no? Que era una historia que era muy difícil para los actores imaginarse qué les podía pasar en determinada situación. Y como desde el punto de vista de producción no complicaba la cosa, porque la acción era, digamos, lo único que dejamos para el final fue Buenos Aires, pero la acción era Madrid, dejar el decorado en Madrid, ir a Almería y volver a Madrid. O sea, no había grandes problemas, ¿no? Y realmente creo que fue muy bueno, sobre todo para ella, ¿no? Así que no, y si no ensayas, ¿cómo trabajas con los actores? No, yo ensayo, digo una cosa, yo cuento mucho con la inteligencia de los actores. En el momento que los voy a leer el guión, las charlas que tenemos previas y luego esta reunión que hacemos todos juntos, que es la chance que les doy, si hay diálogos que ven que están duros o que los dirigen de otra manera, bueno, es el momento de
replantear la cosa y cambiar los diálogos. Uh-huh. Yo no creo en la improvisación en el rodaje. Sí, creo que generalmente cuando improvisas con los actores dicen tonterías. 25 palabras más de las que tienen que realmente decir. O sea, si el texto está ajustado y está fluido y lo pueden decir bien, ¿por qué no decirlo? Y además que a veces que hay determinadas cosas que parecen palabras tontas, pero que están determinando o características de personajes o ciertas cosas que están, digamos, es largo, es medio largo de explicar, pero yo hay reiteraciones que las pongo a propósito en los diálogos. Si hago que repitan palabras o que repitan conceptos de una escena pasan 10 escenas y reiteran cosas. Bueno, todo este tipo de cosas, si empiezas a cambiar texto, esto se empieza a perder. Y por otro lado, bueno, cosas que decías tú en el Carballo, ¿no? Que no te costaba aprenderte los diálogos, no estudiaba los diálogos de memoria, porque si los diálogos son lógicos y responden a la situación y responden a la personalidad de ese personaje, es como que es lo único que puedes decir en esa escena. Es decir, no hay otras cosas que puedas decir. Es muy difícil, tienes que decir eso, ¿no? De ahí que son, a pesar de que eran diálogos largos, pero no había problema en decirlo. Yo recuerdo la escena yo ensayo mucho en el momento del rodaje. La escena, la cena en Almería, sí, que lo rodamos durante más de una semana, la ensayamos toda de un tirón. El primer día no rodamos, fue un ensayo nada más. Y cómo ha sido el ensayo, que de repente los electricistas, gente que dice, bueno, esto no está metido en la cosa, terminó el primer ensayo y aplaudieron. Nos aplaudieron a los cuatro, ¿no? Qué bonito. Sí, sí. Me tomo todo el tiempo del mundo de ensayar en rodaje. No creo que me sirva a mí ensayar dos semanas antes. Tampoco los ensayos son más pasadas de letra y ver la mecánica de la acción y no exigirlos a fondo en ver qué es lo que me van a dar, porque no tiene sentido. Es decir, eso lo tengo que tener metido en el negativo. Si me dan un ensayo maravilloso y se mandan con todo y no lo estoy firmando, no me sirve para nada. Bueno, son métodos que tiene cada uno. ¿Qué sé? Eusebio, apuntabas la conversación que tenías justamente con Juan en el bar sobre la droga. Está tan presente que quisiera que me contarais por qué tiene tantísima importancia la droga en la película, porque la tiene en el guión y sobre todo esos dos puntos de vista. Un personaje defiende la droga absolutamente y la posibilidad y la capacidad del ser humano para controlar, y el otro personaje muere, entre otras cosas, por su abismo con la droga y por no saber controlar, ¿no? Digamos que hay uno que censura, el otro defiende. Yo no creo que haya más censura o defensa, más que es un punto de vista de cada cual, digamos. No hay una defensa de las sustancias, me parece, en la película, ¿eh? Más que si hay una persona que, pero tampoco una condena, ¿te das cuenta? Eso es todo. Esta persona, en la cual nos basamos en hechos bastante reales, digamos, podía, no ya controlar, porque nadie puede controlar, digamos, ni se trata de controlar ni de divertirse, ¿entiendes? Se trata de otra cosa, es como tantas cosas fundamentales en la vida que uno decide que va por ahí y entonces controla esa pequeña parcelita. Entonces no se trata de una defensa tampoco del asunto, cuidado, ¿eh? Porque no puedes hacer una defensa cuando hay tantas personas y tantas cabezas con un punto de vista tan diferente, ¿entiendes? Esa persona sí podía, nada más. ¿Entiendes? Entonces eso era todo. Sí, digamos. Ese personaje toma entonces, esa opción. Claro, él ama al chico, lo adora, digamos, o sea, lo adopta y quiere lo mejor para él. Entonces, como ve que está tonteando con el asunto, tonteando o empieza a iniciarse, porque son las dos lecturas, tontear e iniciarse, le dice cómo iniciarse, nada más, ¿entiendes? Pero no hace ni una defensa ni una condena, le da, que es la parte lúcida de ambos. Iba a decir de Dante, pero no, de ambos. Y él confía, eso es todo. Creo. Sí, aparte yo creo que lo mejor que te puede pasar con las drogas es que te expliquen qué diferencias hay entre cada una, qué produce cada una, cómo son, cómo se usan, es lo mejor que te podría pasar. Sí, sin duda, sí. Y en cuanto al personaje de Cecilia, yo creo que que se suicida con drogas, pero que no sé si son tanto las drogas las que llevan al suicidio de... Se suicida con drogas legales que se venden en la farmacia. Sí, sí, con pastillas. Yo creo que su problema es más afectivo que quizás se esconda en las drogas o use las drogas, pero su problema quizás es más afectivo, ¿no? Su abismo no son tanto las drogas como, sí, no, como la soledad. Claro, el vacío que siente ella, digamos, que es un vacío tremendo que habría que averiguar en ella dónde procede, digamos. Ese vacío no se lo va a llenar ni las drogas, ni por lo visto ella misma, quiero decir, ¿no? ¿Entiendes? Ni tampoco Martín, desde luego. No. Solo ella misma podría hacerlo y no sabe, o no puede, o no quiere.
Adolfo, en Martín H. cuentas por quinta vez con Federico Lupi. Si no es tu actor fetiche, como has dicho, si no es tu alter ego, ¿qué os dais el uno al otro? No, yo lo digo siempre que yo sería muy tonto si tengo un actor como Federico, que es un excelente actor, una excelente persona, y hay personajes que le van a él no usarlo. Nada más que eso. Si no pasa ni es nada. Es actor fetiche ni nada, si no todas las películas hubieran tenido éxito, pero las que hicimos, y no fue así. Pero es simplemente eso, creo que es un actor como la copa en pino, es impresionante. ¿Y por qué casi todos sus personajes tienen apellidos vascos, como Bengoa, Echenique, Mendizábal? Eso será por mis ancestros vascos, qué sé yo, no sé, cosas, esas son manías de... La sangre vasca le tira mucho, ¿no? Dices tú. Sí. O sea, que eso sí, es biografía. Son como pequeñas manías que tiene uno al escribir, que no claro. Son demasiado importantes. ¿No? Martín no habla precisamente bien de la situación de Argentina, sino que, bueno, es realmente duro. Dice que es un país en el que no se debe ni se puede vivir, que es una trampa, y la trampa está en que te hacen creer que puedes cambiar algo. ¿Cómo fue el estreno en Argentina? ¿Cómo se tomaron la dureza de la película? La gente lo tomó bien, la gente lo veía en ese momento. Es decir, yo... digamos, creo que es relativo también. Por eso digo que yo no suscribo todo lo que dicen los personajes en la película. Es decir, creo que una de las intenciones del padre de H en ese momento es pintarle un panorama mucho más oscuro de lo que es en realidad, porque la misión de él es hacer que el chico se quede en Madrid y que no vuelva. Uh-huh. Entonces creo que carga las tintas un poco. Uh-huh. De todos modos, a medida que pasa el tiempo, cada vez se acerca más a esta versión que da el padre sobre Argentina. Cada vez es un país más depredado, saqueado y sin futuro, ¿no? Pero bueno. Paraíso de exdictadores. ¿Cómo? Claro. Paraíso de exdictadores cercanos. Igual el estreno en Argentina fue increíble, quiero decir, fue muy receptivo, quiero decir, la crítica especializada fue... se volcó directamente, y a lo que vamos, que es el público de a pie, la recibió con todo tipo de... con sorpresa, con indignación, lo que quieras, pero también es una película que yo me doy cuenta que va como creciendo en la cabecita o en los corazones de la gente, ¿no? No está parada en el tiempo, sino que a medida que transcurre el tiempo, es un poco visionaria. Es un poco visionaria. Me han pasado cosas muy lindas. Lo más lindo que me dijo, en una función, una chiquita de 16 años, bueno, me abrazó, me agradeció la película, y yo dije, y hay una frase que es, a mí me cambió la vida, me hizo, pude hablar con mis padres de esto, no sé qué. Yo pensé, no sé, en 20 frases de la película, menos en la que me dijo, y la frase era, a lo mejor tengo talento para ser mediocre. Esa es la frase que la chica había dado, me dijo, bueno, yo lloraba en las escenas. Es que esa frase es maravillosa. No, que no podía. Era maravilloso. Joder, es que la peli... Es que tiene mucho donde agarrarse. Yo me acuerdo que lo comentaba con mis amigos, que la gente de mi edad le toca. A la gente... A mi madre le toca. Yo creo que nadie se salva de que te toca por un lado o por otro. Si eres hijo, porque eres hijo, y si eres padre, porque eres padre. Uh-huh. O sea que no... Por todos los lados te agarra de alguna Puedes manera. Puedes identificarse. ¿No? Gracias sobre todo a Adolfo Aristarain. El público español se ha acercado en los últimos años un poquito más al desconocido, para nosotros, cine argentino, así que no hemos querido dejar pasar la oportunidad de saber, aunque sea a grandes rasgos, cuál es su lugar en el mundo. A principios de los años 40, el cine argentino era el más popular de toda Latinoamérica. Los musicales A ritmo de tango y la actriz Libertad Lamarque fueron las señas de identidad de un cine que llegó a producir 56 películas al año. Me agradaría saber qué escribes con tanto misterio. Ya lo sabrás algún día. Nadie sospechaba entonces que esa cifra sería un récord difícil de repetir. Los efectos económicos de la Segunda Guerra Mundial y el avance del cine mexicano acabaron con esa breve edad de oro. Señorita Peñafiel, muy buenas noches. Buenas noches, chistoso. La ilusión del resurgimiento vuelve en los 50, con el decidido apoyo del peronismo. Languidece en los 60 con el nuevo cine argentino y remonta a principios de los 70 gracias a cierta liberalización social. Su hijo es un muchacho triste que no tiene las mismas inclinaciones sexuales que usted. Pero en 1976 comienza uno de los periodos más negros de la historia argentina. El golpe militar encabezado por Videla trae consigo más censura, persecuciones, exilio y hasta desapariciones que dejaron el cine argentino al borde de su extinción. Pese a todo, nombres como Adolfo Aristarain y su resistente tiempo de revancha abren la vía de la oposición interna al gobierno dictatorial.
En 1983, el final de la dictadura abre un periodo de cine crítico con lo que fue la represión militar. ¿Viste que hay... que dicen que hay bebés desaparecidos? La historia oficial de Luis Puenzo gana el Oscar en 1986 y la esperanza vuelve a un cine que pasa de la agonía a la gloria de exportar directores a Hollywood como el propio Luis Puenzo. En esas, llegó la hora del último fantasma que ha recorrido Latinoamérica, la crisis económica. Cierre de salas, menos público y una producción que a duras penas alcanza los 20 títulos al año. Sin embargo, Argentina disfruta en los últimos tiempos de una de las generaciones de cineastas más brillantes de su historia. Como prueba, el actual éxito en los cines españoles de directores como Aristarain, Eduardo Miñona, Eliseo Subiela, Marcelo Piñeiro, Alberto Lecky. Ellos son los protagonistas del desembarco feliz en nuestro país de un cine cada vez más cercano. ¿Cuál es la situación ahora mismo del cine allí? ¿Cómo veis? Hay un sistema de subsidios que está muy bien pensado, porque el dinero del fondo, que son 60 millones de dólares al año, que alcanza y sobra para hacer más de 30 películas, sale de las entradas de cine, un 10% que se cobra de las entradas de cine. Esto funcionó bien el primer año, hace 3 años, y de repente el Estado, por el déficit que tiene, saca una ley por la cual puede meter mano en los fondos de donde sea, aunque sean entes autárquicos, como es el caso del Instituto. Entonces se lleva la mitad, se lleva 30 millones. Más los costos que han ido subiendo el Instituto, no queda nada, queda para hacer películas de 200, 300 mil dólares. Claro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Y eso ha sido el desastre. O sea, había un año de 30 y pico de películas y de repente se baja a 5 y este año otra vez 5 o 6. Y no hay manera, hasta que no se cree una corriente, una cosa continua, hacer todos los años unas 30, 40 películas, ahí es donde se empieza a formar una pequeña industria y es donde puede aparecer. Pero gente con ganas de hacer cine, bueno, hay 8.000 alumnos de escuelas de cine. Es una barbaridad, hay mucho interés por el audiovisual. Y talento sin duda. Por lo estuvimos que en Mar del Plata, yo estuve de jurado de los chavales que están en las escuelas haciendo cortos. Y los cortos de los chavales argentinos eran impresionantes, completamente claro. Si no tienen salida o no pueden probarse a sí mismos o no tienen, quiero decir, una cierta continuidad, tampoco nadie tiene una continuidad en el cine, pero alguna, entonces es imposible saber. Uh-huh. Pero por un tubo, ¿entiendes? Bueno, pues me andan haciendo señas de que se nos acaba el tiempo. Es que media hora pasa volando. ¿Allá? Es que ya. Si todavía no he hablado de mí mismo. Nada, no querías hablar, fíjate, ahora te quedas con ganas. Macho, esto es lo que pasa. Eso es que no estáis ahí, gusto, nos tenemos que ir. Gracias por estar. No, gracias a ti. Por haber estado en versión española. Como os anunciaba al principio del programa, a partir de hoy convocamos el primer concurso de cortometrajes versión española, ya difundiremos las bases, pero hoy os puedo adelantar que tienen que ser trabajos que no duren más de 15 minutos, que hayan estado producidos en 1999, este año, y que estén filmados en soporte cinematográfico, 35, 16 o Super 8. Pues nada más, que nos vemos el martes que viene con Luis García Berlanga y La Escopeta Nacional. Ya sabéis que los últimos martes de cada mes vamos a ver clásicos modernos. Esto es un repaso a las películas más emblemáticas de los últimos 25 años. Nos vamos y os dejamos con Antonio Basset y Días de Cine.